men and women, and we can do pretty much whatever we want. First of all, no, you can't. Second, it's nice to see Sean Spicer somewhere other than the bargain bin at Barnes & Noble. Sorry, holding up the wobbly leg. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran pendiente de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Listos? Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo. Estamos en Solo Negocio Radio, transmitiendo aquí por Facebook Live, por el 1300 de AM, Radio Mexicana. Estamos aquí tratando de conectar a nuestro invitado del día de hoy, que estamos revisando su conexión. Hoy tenemos un tema muy novedoso, aunque no es nuevo, completamente, pero sí es algo que apenas empezamos a utilizar en las empresas, que es un tipo de sociedad que nos da algunas facilidades para trabajar como personas físicas, como emprendedores. Tenemos invitado a Juan Muñoz. Estamos aquí tratando, nada más permítanos unos segundos para que podamos enlazarlo. Déjame ver ¿Qué podría ser? Aquí estoy tratando de hacer el enlace con Alejandro, que está ayudándonos. Vamos a platicar de este tema. Estábamos aquí. Permítanme un segundo. Este tema que queríamos platicar el día de hoy. Ahí estás. ¿Listo? Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Pues aquí estamos empezando el programa. Les comentaba que queríamos ahora, me tomé la libertad de invitarte a que nos acompañes este día, porque vi que publicaste la semana pasada por ahí un artículo en donde hablas de esta, pues no es nuevo completamente, pero sí es relativamente, tiene muy poco que se empezó a utilizar este tipo de sociedad. Que puede dar algunos beneficios, sobre todo a los que empiezan. Primero que nada, pues buenas tardes. Si quieres mencionar algo de tu trayectoria para que sepan por qué pues tienes autoridad en el tema, a qué te dedicas, a qué se dedica tu despacho. Y vamos a para empezar ahorita de lleno con el tema. A ver. Gracias, Memo. Saludos a Alejandro también. Muy breve, ¿verdad? Yo siempre soy abogado de profesión, me he especializado mucho en las cuestiones económicas y financieras, más por hobby que por profesión. Fui subdelegado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal aquí en Ciudad Juárez por algunos años, he sido diputado, he sido empresario, soy empresario también, entonces, conozco un poquito de todas las partes que involucran a un negocio, a una empresa, desde un lado del escritorio y del otro también, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, tener un poquito más de experiencia en la creación de empresas, en la formación, en el aspecto legal, en el aspecto financiero de las empresas. Y a eso es a lo que básicamente hoy por hoy me dedico. Soy consultor financiero de empresas. Tenemos un despacho donde facilitamos el conseguir dinero, capital, créditos, apoyos, etcétera. Y por otro lado, un despacho legal donde llevamos todo lo que relacionado con las sociedades, las cuestiones legales de cualquier negocio, ¿no? Y es precisamente donde entra este tema. Si me permites, Guillermo, no sé si podré compartir mi pantalla. Sí, podremos. No sé si aquí abajo te deja. Ahí en el... Ahí está. Sí, sí la vemos, ¿verdad? Ok. Bueno, mira,
pues para entrar de lleno en el tema, no sé si quieras... Sí, pues primero que nada, empezar precisamente a platicarles qué es este tipo de sociedad por acción simplificada, qué es, para quién le sirve, ¿verdad? Y me gustó que seas tú quien nos lo esté platicando, porque tú tienes experiencia de los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto, inclusive en la parte legislativa, en la parte como abogado, pero pues también eres empresario hasta cierto punto y entiendes las necesidades que tenemos como empresas. Entonces, el que podamos ver la de todos los puntos de vista, pues yo creo que nos hace más útil la información. Entonces, platícanos qué es una SAS. Gracias, Memo. Pues sí, espero que sí. Espero que, como dices tú, el haber estado desde el punto de vista como particular, como ciudadano, y haber estado como funcionario en algunas áreas, pues me permite poder dar los dos puntos de vista. Entonces, esta sociedad, Guillermo y Auditorio, es una sociedad que tiene un gran número de beneficios que ahorita los vamos a explicar y que yo sigo hoy por hoy sin entender bien por qué no se ha utilizado más, por qué no hay más sociedades por acciones simplificadas en nuestro país, en nuestra ciudad, siendo que tienen un gran número de beneficios que los vamos a ver. Entonces, ¿qué es una sociedad por acciones simplificadas o mejor conocida por su abreviatura como SAS, S-A-S? Es un nuevo tipo de sociedad mercantil, y digo nuevo porque tiene desde el 2017, no está nuevo, pero sí es nuevo en cuanto a que los demás tipos de sociedades, como la sociedad anónima, la sociedad responsable... Tienen toda la vida, ¿no? Pues tienen toda la vida, ¿no? Entonces, es una de las nuevas sociedades, y que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, que se les entregan por acciones, ¿no? Entonces, este es el término así general legal. Pero vamos entrando en materia para que la... Y yo creo que ahí de entrada ya mencionaste uno de los principales beneficios, ¿no? Es una sociedad, pero puede ser por un solo socio. Exacto. Que eso muchas veces es la limitante de aquella persona que pone un negocio como persona física, crece y tiene la necesidad de convertirse por diferentes factores en una persona moral, pero dice, pues, ¿a quién invito? O sea, porque estaría metiendo a alguien en mi negocio y que, pues, ¿cómo, verdad? Y entonces esta nos da esa facilidad. Sí, normalmente la práctica aquí en México desde hace muchos años es, pues, voy a poner a mi esposa, voy a poner a mi hijo, voy a poner a mi hermano o a mi mamá, porque forzosamente necesitaba tener dos personas. Ahora ya no, ahora esta es una sociedad que se puede crear de manera unipersonal. Y al crear una sociedad, estamos constituyendo una persona moral. Entonces, están haciendo una nueva persona con su propio nombre, su propio domicilio, su propio capital, sus propias obligaciones, distinta a la persona física. Ese es algo muy interesante porque la gente dice, bueno, pues creo una sociedad, pero sigo siendo socio. ¿Qué pasa, no? Bueno, les digo que lo asimilen como el nacimiento de un bebé, de una nueva persona, ¿no? Que empieza desde ceros, con derechos y obligaciones propias. Exacto, y es uno de los beneficios que ahorita voy a mencionar a continuación. Beneficios. El beneficio es que se puede constituir en 24 horas, y el otro beneficio, el más importante hasta ahorita para mí, es que es gratuita. Te estás ahorrando una buena cantidad de dinero. 24 horas, cabe hacer la mención, 24 horas siempre y cuando ya se tenga el permiso del nombre de la sociedad. ¿Cuánto está tardando ese permiso? Se está tardando entre 2 y 3 días hábiles. Se mete uno al portal de tuempresa.com, y ahí solicita uno el nombre. Lo que pasa es que la gente solicita los nombres que más le gustan o que más familiarizados están. Y la verdad es que hay un padrón de todas las empresas que existen en México. Ya te has de imaginar cuántas son. Sí. Y yo no puedo crear una sociedad que tenga un nombre que ya exista en Tapachula, en Zacatecas, en Tijuana. O sea, tiene que ser un nombre distinto. Nombre original. Imagínate, entonces tiene que ser cada vez más original o más largo. Porque, pues, Grupo Centurión o Grupo Roma o Grupo Emperador o Grupo México, pues... Ya muy común. Existen cientos de esos, ¿no? Entonces hay que ponerle algo que lo identifique de manera más particular
para que tengamos una obtención más rápida de este permiso. Entonces, suponiendo que ya tengo el permiso, en 24 horas o menos, en 5 o 6 horas, podemos constituir esta sociedad. Bueno, que tengas el permiso y que ya tengas tú, ya tú estés como persona física, tengas tu firma, ¿verdad? También. También. Tu firma electrónica. Correcto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, beneficios. Constitución en 24 horas, forma gratuita. Nos da muchas facilidades el sistema, la plataforma nos da muchas facilidades para elaborar el contrato social. Se da de alta en la Secretaría de Economía, que es decir, el Registro Público de Comercio, en el IMSS y en el SAT, en un solo momento, en menos de 24 horas, y todas las obligaciones las cumplo en un solo portal. Esto también es algo muy novedoso y muy benéfico, ¿no? Oye, ¿y los pagos que normalmente hacemos ante el gobierno del Estado por el registro y todo eso, esos también ya se tienen que hacer o eso no? No haces absolutamente ningún pago de impuestos, ni de derechos, ni de honorarios, ni de nada. Otro beneficio, pues bueno, pues se trata, como decías tú muy bien dicho al principio, Guillermo, de darle un impulso y crecimiento a las micro y pequeñas empresas, aquella papelería, aquella pastelería, aquel salón de belleza, etcétera, que crecen siendo una persona física y de repente necesitan los beneficios de una sociedad. Bueno, pues aquí está esta facilidad para que tengas mayor posibilidad de crecimiento, de estructura, de recibir inversionistas. Hay una serie de beneficios que se tienen, que no se tienen como persona física, y que sí se tienen como persona moral. Y también la responsabilidad limitada de los accionistas, ¿verdad? Que es uno de los principales beneficios, ¿no? De la persona moral. De una sociedad. Si yo tengo mis carros a nombre personal y constituyo una sociedad y esa sociedad por acciones simplificadas tiene algún problema con el banco, con el SAT o con algún particular. Como ahorita en estos tiempos. Exacto. Mi patrimonio personal no se ve afectado por esas obligaciones, ¿no? Porque somos personas distintas, una moral y una física. Y también otro de los beneficios que tiene es que para la apertura de cuentas bancarias, hay varios bancos ya ahorita que les dan muchas facilidades y unos costos muy bajos. Normalmente tú debes de saber, abrir una cuenta bancaria PYME en la mayoría de los bancos te cuesta mensualmente 500, 600, 800, 900 pesos mensuales por el manejo de cuenta. Estas cuentas, hay unos bancos que inclusive no cobran nada el primer año y otros que te cobran 99 pesos o 150 pesos, entonces es un beneficio, ¿no? Es un beneficio de hacerte como si fueras un pequeño negocio, ¿no? Te están catalogando dentro de una pequeña empresa. Claro. Aún siendo persona moral. Aún siendo persona moral, sí. Es un beneficio que el gobierno de alguna manera les pidió a los bancos para apoyar este tipo de sociedades, ¿verdad? Oye, no le cargues la mano mucho, al menos el primer año, para que no tenga que estar pagando tanto dinero de comisiones o de manejo de cuenta, ¿no? Okay. ¿Cómo se constituye, Guillermo, estas? Bueno, hay una plataforma que aquí se las estoy poniendo en pantalla que se llama tuempresa.gob.mx. Ahí pueden encontrar mucha de esta información que estamos hoy compartiendo. Es un portal de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y ahí viene, ahí es donde iniciamos el trámite. El trámite es gratuito, entonces, como decíamos ahorita, se están ahorrando. Ahorita constituir una sociedad ante notario o ante corredor público tiene un costo aproximado de entre 12,000 y 20,000 pesos, incluyendo impuestos, derechos y honorarios. Aquí no van a pagar absolutamente nada. Probablemente tengan que contratar o pagar alguna asesoría, pero va a ser mínimo lo que tengan que pagar. Ok, vamos a un corte, Juan, y ahorita continuamos con los demás. Nosotros nos podemos quedar aquí comentando, seguimos transmitiendo por Facebook, pero vamos a un corte ahí en la estación de radio y nos quedamos nosotros aquí. Perfecto. Ok, ahí ya estamos. Muy bien. ¿Fuera? Ahí me avisan ahorita en cuanto entremos, unos 2 minutos. Perfecto. Sí, no, pues como decíamos ahorita, ¿no? La verdad es que yo no sé, Guillermo, por qué casi no se conoce esta sociedad.
siendo que tiene una serie de beneficios. Creo que ha faltado promoción, ha faltado difusión. Ahorita vamos a ver uno de los desventajas que ha tenido, es precisamente eso. Yo he constituido algunas de estas para clientes y de repente me dicen, oiga, pues fui al municipio a darme... ¿Y dicen que esto qué? Me dicen que esto qué es. Ni o bancos, abogado, inclusive, ¿eh? Ni el abogado del municipio sabía qué era, ¿no? Sí, también me pasó de un banco, ¿ah? Que no le querían abrir la cuenta, tuvieron que ya ver más a fondo con legal del banco, hasta como que ya les cayó el 20 también de que tenían que autorizarla, ¿verdad? Porque buscaban los datos del notario y buscaban algunas cosas y pues no los tenía. Como que en los bancos tienen su machote de datos a capturar y pues les faltaba información. Ándale, en su sistema les aparece qué tipo de sociedad es y ni siquiera venía antes en las opciones de sociedad, ¿verdad? Listado, ¿verdad? Habilitada. Entonces, ese es algo de lo que es el paradigma que queremos romper ahora nosotros. En unos días más estaremos llevando a cabo un taller para que la gente que ya tenga su permiso y que tenga su fiel acceda a este taller y en 4 o 5 horas termine el taller con su sociedad ya impresa y constituida. Vamos a hacer una parte presencial en el Technology Hub, aquí donde están mis oficinas, sí. Y otra parte por vía Zoom, así como lo estamos haciendo hoy. La gente que quiera hacerlo desde su casa lo puede hacer. Y la gente que quiera venir aquí con su computadora y aquí mismo imprimimos la sociedad. El chiste es que la persona que asista al taller se vaya con su sociedad ya en la mano. Ok, sí está interesante. Yo también tengo unos clientes que desafortunadamente ahí cayó que le dieron una mala asesoría y lo crearon como SaaS, pero no cabía en una SaaS. El primer mes traía ventas de 6 millones de pesos. En el primer mes, entonces ahora el problema fue cuando lo tuvimos que sacar y el coeficiente mínimo que te ponen para salirte, pues es el 20%. Entonces imagínate en su segundo año estar con un coeficiente de utilidad del 20% para los pagos provisionales, pues fue muy difícil, pero yo creo que aquí la asesoría, les faltó la asesoría. Ahí vamos a entrar ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes, estamos platicando con Juan Muñoz, Prolegal Corporativo. Y estamos hablando de cómo constituir una SAS, una Sociedad de Acciones Simplificadas, para todas aquellas pequeños empresarios, emprendedores o negocios que a lo mejor ya tienen un tiempo, pero tienen la necesidad de convertirse en una persona moral. Fíjate que hasta por seguridad ahora, porque si tú entregas un ticket de un negocio, viene tu nombre. Si eres persona física. Entonces hay mucha gente que a mí me ha buscado, me dice, es que yo ya no quiero que aparezca el nombre en las notas. Entonces le digo, te tienes que convertir en una persona moral para que aparezca el nombre de la sociedad. Pues yo quiero eso. Entonces, sin meterse en tantas broncas, esta podría ser una solución hasta para esos motivos de seguridad física de las personas, ¿no? Fíjate que sí, ese beneficio no lo había yo considerado, pero tienes toda la razón. Así como protege uno su patrimonio personal, pues también proteges tu domicilio personal, proteges tu RFC, tu identidad, más tu información general personal, ¿verdad? Ok, estábamos hablando de algunas de las características que tienen de los beneficios que son estas SAS y que desgraciadamente muchos no las hemos aprovechado al 100%, pero tiene algunos beneficios, también hay algunas limitantes que no nos dejan ser parte de una SAS. Pero a ver, adelante, te seguimos escuchando. Ok. Características detalles personales específicos de esta sociedad por acciones simplificadas. Ya dijimos, no están sujetas a una escritura pública. Se hace en internet y se obtiene un contrato gratuito. Otro, las personas que van a constituir una sociedad por acciones simplificadas deben de contar únicamente con su fiel. Es el único requisito. Que ahorita... Eso sí nos dificultaría un poquito, ¿no? Porque ya ves que no hay citas en el SAT para tramitar la fiel y todo eso. Sí, aunque se supone, precisamente platicando el otro día con Gil Calles, el administrador de asistencia al contribuyente del SAT, me decía que se había habilitado en el portal una parte para que la gente obtuviera su fiel o renovara su fiel. No sé si la renovación o la obtención por primera vez, creo que es la renovación. Creo que... habilitaron una parte donde si ya tienen ellos registrado un correo tuyo, puedes sacar tu fiel, pero si por alguna razón
tú ya no tienes ese correo porque a lo mejor era de algún contador anterior o no tienes registrado el correo, ahí sí tienes que sacar la cita, desgraciadamente. La cita. Bueno, pues sí, ahí sí. Y sí, desafortunadamente, como dices tú, las citas por el tema de la pandemia y de manera normal y general, pues se dificulta porque son muchos los usuarios. Pero bueno, entonces, suponiendo que ya se tiene la piel, con eso es suficiente. Suficiente. Un detalle importante, no... los accionistas no pueden ser, bueno, sí pueden ser socios de otra sociedad, de una sociedad anónima, de una sociedad responsable limitada, siempre y cuando en esa otra sociedad, la anónima, no tengan ni la mayoría del capital, ni tengan el control de la administración. O sea, no pueden ser el representante legal o administrador único de otra empresa, de otra sociedad. El presidente del consejo, ¿eh? Con las facultades. O sea, si yo ya ahorita soy socio de una sociedad anónima o de una sociedad responsable limitada y tengo más del 50% del capital o tengo menos del 50%, pero soy el administrador, ya no puedo constituir una SAS. ¿Okay? Okay, sería la luego, no se requiere capital mínimo. Esto también es importante porque las otras sociedades te requieren que aportes un capital mínimo. Digo, no es mucho, son 3,000 pesos ahorita el capital mínimo, pero aún así hay gente que a lo mejor ahorita dice, no, pues no tengo esos 3,000 para constituir la sociedad, los puedo aportar. Después, y en su caso creo que tienes hasta un año, ¿no?, para exhibirlo. Y además tienes un año, puedes constituirla con 500 pesos y tengo un año para pagar esos 500 pesos o para contabilizarlos esos 500 pesos, ¿no? Muy bueno. Luego, deben de calificar como micro y pequeña empresa, lo que decías ahorita, de tu cliente que lo asesoraron mal y que sus ingresos eran mayores al tope. Estas sociedades, por acciones simplificadas, tienen un tope de ingresos anuales. O sea, si esta sociedad empieza a facturar y al término de un año facturó más de 5 millones, está mal aquí esta cantidad, ya son... Ya se actualizó. Sí, son vamos a 5 millones y medio más o menos. 5,600 por ahí anda, sí. Sí, vamos a poner 5,600. Este es lo que ahorita está como tope. Sí, que estas son de las... Ya es que no todas las cantidades en la ley del ISR se actualizan y esta sí específicamente, ¿verdad? Decía que tenía que cada año actualizarse con el INPC. Así es, en enero se actualiza. Y entonces ahorita anda en 5,600,000. Entonces, si yo tengo un negocio que yo estimo que no vende más de 5,600,000, esta sociedad es para mí. Y si después empiezo a vender más, pues qué bueno, ¿no? Me transformo en una sociedad diferente, pero ya el primer año o los primeros años obtuve el beneficio de no gastar, de tener otras facilidades fiscales como las que vamos a ver hoy. Y de la rapidez. Y de la rapidez. Ahora, las modificaciones. Si yo después quiero cambiarle el nombre a mi sociedad, quiero cambiarle el objeto a lo que se dedica, quiero cambiarle el domicilio, quiero cambiar alguna otra cosa, entonces sí voy a tener que acudir a un notario o a un corredor público para que me haga el acta de asamblea y para que me haga la escritura donde se haga esta modificación, ¿verdad? Y luego, también otra ventaja es que se pueden tomar acuerdos por vía electrónica, o sea, no se tienen que juntar los socios o los accionistas de esta sociedad a tomar acuerdos, lo pueden hacer por vía electrónica, Y se formaliza rápidamente. Y firman su acta, como quien dice, así electrónicamente, ¿no? Sí, la firma, de hecho, pues la firma se hace con su fiel. Me acaba de tocar hace unos meses constituir una sociedad de dos jóvenes emprendedores, en donde uno estaba aquí en Juárez y el socio estaba en Londres. Allá estaba estudiando, haciendo algo, pero tenía su fiel, entonces... firmó desde Londres con su fiel la sociedad y aquí se constituyó y el otro socio fue y dio de alta, hizo negocio y todo, sin necesidad de que físicamente estuviera aquí. Y ahorita están sufriendo las empresas, ya ves que ahorita estamos en la etapa de que tenemos que hacer la asamblea anual ordinaria a las personas morales y pues no están los socios, no pueden venir, etcétera, ¿no? Y ya los notarios también están empezando a ver ahí cómo darle la acreditación, ¿no? Todo solución eso. A estos temas de la imposibilidad de juntarnos, sí, o la imposibilidad de estar personalmente, ¿no? Esta sociedad ya lo contempla desde un principio, eso es bueno. Exacto, y ahora pues curiosamente con este tema de la pandemia, bueno, pues tenemos una facilidad de que los acuerdos se toman por vía electrónica y también las controversias, los malentendidos o los problemas que puedan tener se pueden resolver también
de manera más sencilla, en lugar de meter un juicio, llevar abogados, etcétera, hay un medio alternativo de mediación con estos ahora mediadores o conciliadores que existen ya en México y que pueden resolver alguna disputa entre socios rápido, ¿no? Okay. La responsabilidad de los accionistas es limitada a hasta lo que aporten de dinero. Como decíamos ahorita, mi patrimonio personal, mi casa, mis carros, cualquier otro bien que yo tenga, no se ven afectados por la operación de la sociedad. Otro beneficio también es que no necesitan crear el fondo de reserva. Las sociedades mercantiles tienen que retirar o separar de sus utilidades un 5% cada vez para ir creando un fondo de reserva que te quita pues liquidez o flujo de efectivo y entonces, bueno, pues estas sociedades tienen ese beneficio. Y las utilidades pues se distribuyen igual que las demás sociedades conforme a en proporción. Si yo tengo el 40%, me llevo el 40% de utilidades, aunque se pueden hacer pactos posteriormente distintos, ¿no? Ok. Y también tiene como obligación estar publicando en el portal, hay un portal en la Secretaría de Economía que se llama Publicaciones de Sociedades Mercantiles, donde tienen la obligación de meterse a esa página y estar poniendo ahí quiénes son los socios, qué si hay cambios. Tienen, si hay cambios. En... De hecho, creo que tienen también este mes, bueno, tuvieron que haber sus estados de financieros, haberlos subido al portal también, ¿no? Así es, una vez al año. Al año. Ahorita viene más adelantito. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a tener mi escritura o mi contrato, el que me van a entregar? Bueno, no me van a entregar, lo voy a bajar del portal y lo voy a imprimir. Y esa va a ser mi escritura o mi contrato social, pues ahí va a venir la denominación, o sea, el nombre de mi empresa, de mi sociedad por acciones simplificadas, que va a decir así, ¿verdad? Empresa Patito, sociedad por acciones simplificadas, de capital variable o de no capital variable, y luego va a traer también el nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes y correo electrónico de los accionistas. El objeto de la sociedad, es decir, a qué se va a dedicar la sociedad, qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. Este objeto ya está en ciertos formatos en esa plataforma y de ahí voy escogiendo yo si voy pues a vender, si voy a prestar servicios, qué es lo que voy a hacer. El domicilio de la sociedad, el domicilio donde voy a tener mi base fiscal y comercial, la duración de la sociedad, que puede ser indeterminada o de 5 años, de 20, de 30, la forma y términos en que los accionistas vamos a pagar las acciones que comentabas tú ahorita, que se tiene hasta un año para aportar el dinero, el número... ¿Puede ser en especie también? Puede ser en especie también, sí. Yo voy a aportar un escritorio y una silla y una computadora y le asignamos un valor a eso de 10,000 pesos y eso es tu aportación. ¿Y ahí no hay necesidad de hacer un avalúo de esos activos o...? No, nada más contablemente se le tiene que asignar ese valor. Obviamente, pues, tener las facturas o cederlas, transmitirlas a la sociedad para que realmente se aporten y sean propiedad de la sociedad y no mía, ¿no? Ok. Y luego la forma de administración de la sociedad, ¿no? ¿Quién va a administrar? Si va a ser un grupo de personas que administren o una sola persona o dos, etcétera. Entonces ahí se establece. Perfecto. Vamos a otro corte y ahorita continuamos con la responsabilidad de los accionistas, un punto muy importante. Vamos a corte. ¿Listo? Ok, nos quedamos aquí nosotros. Vamos a aprovechar. Sí, fíjate que inclusive, bueno, también los beneficios fiscales, ¿no?, que tiene la sociedad son también bastante atractivos. Ahorita lo vamos a comentar también. Y te repito, yo estoy muy extrañado del por qué no hay más de este tipo de sociedades. Hace muchos años, en el estado de Chihuahua, en el 2002, por ahí, no sé si te ha tocado, Guillermo, las sociedades de responsabilidad limitada microindustrial. Se pusieron de moda. ¿Verdad? Se pusieron de moda. Pero porque el gobierno del estado era las que te hacían casi gratis, ¿no? Sí, muy similar a este tema, nomás que en aquel entonces todavía no había tanta cuestión digital.
Entonces ibas a la oficina y ahí te la redactaban y te la imprimían y te firmaban y no pagabas absolutamente nada, ni derechos de registro, ni impuestos. Y además tenías una serie de beneficios también fiscales, estatales. Y sí, hubo una época en que esas sociedades se pusieron pues, de moda, o sea, todo veías y eran las que normalmente abrían. Y ya después te dabas cuenta que, bueno, pues por allá, porque el gobierno del Estado estaba apoyando la creación de ese tipo de sociedades. Y pues sí, la gente la aprovechó. Aquí yo creo que también ha faltado la difusión de gobierno. Quizás, quiero pensar que no le conviene al gobierno este tipo porque pues el contribuyente tiene muchas facilidades. Entonces, sí. A lo mejor, si lo pensamos así, a lo mejor al gobierno dice, pues ahí la dejo para el que la encuentre porque pues me va a meter gol por ahí, en el buen sentido, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas es algo que vas a poder hacer, como el pagar los impuestos en base al flujo de efectivo. Que pues, una persona moral a veces, o sea, cuando ya traes un coeficiente no puedes, cosas así. Vamos al aire, vamos a continuar entonces, aquí estamos ya, estamos viendo las obligaciones y vamos a ver, ¿verdad?, de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad de acciones simplificadas. Nos está acompañando Juan Muñoz, para quienes no estaban con nosotros, y esta lo estamos presentando porque es una nueva, relativamente nueva, tiene 3 años prácticamente funcionando, opción de crear una persona moral con un solo socio, donde pues ese socio tiene el control de su empresa, es rápido hacer este tipo de persona moral, tiene los beneficios de la responsabilidad limitada en cuanto al patrimonio personal y prácticamente cualquier objeto lícito, como en las personas morales, cabe dentro de este tipo de sociedad. Vamos a ver cuáles son las responsabilidades a propósito de esto, Juan, adelante. Claro, entonces sí, y se constituye también en 24 horas, ¿no? Y gratis, que esos son los beneficios más importantes. Pero, pues, obviamente hay una responsabilidad para los accionistas. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Pues son mínimas, pero son importantes conocerlas. Es presentar y asegurar la existencia y la veracidad de la información que subimos al portal cuando se constituye la sociedad. Así como es muy práctico y muy fácil, bueno, también desafortunadamente se puede prestar para el mal uso. Si yo a alguien le facilité mi fiel, pues esa persona pudiera constituir una SAS en mi nombre, ¿verdad? Y a lo mejor utilizarla. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con esta información personal que compartimos y pues precisamente no compartirla con cualquier persona. Luego, ya lo mencionabas tú también acertadamente, Memo, hace un rato, que deben de presentar cada año un informe sobre su situación financiera, las sociedades por acciones simplificadas. Y este informe será publicado por el administrador único de la sociedad durante el mes de marzo, abril, les dieron una oportunidad ahora que fuera inclusive hasta abril, del siguiente ejercicio, ¿verdad? Y luego, también hay una responsabilidad, si ya dijimos que yo puedo tener una sociedad por acciones simplificadas siempre y cuando mis ingresos no superen los 5.600.000 pesos, ya se actualizó este año. Pero si después de que la constituyo y empiezo a tener ingresos y superan mis ingresos los 5.600.000 y no cumplo con esa obligación de transformar la sociedad, ahí voy a tener un problema con el SAT y se me va a poder sancionar por no cumplir con este... Inclusive, como dices ahí, tendré que ser responsable, por ejemplo, si tuve que haber cambiado a actividad general, régimen de ley, actividad empresarial, bueno, perdón, a persona moral en régimen general de ley, ¿no? Sí. Por lo tanto, mi cálculo de mis impuestos se hace de una manera diferente. Entonces, no cambié... Vendí 7 millones de pesos, no cambié y seguí pagando los impuestos iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un año, en dos, en tres, que la autoridad se dé cuenta, pues me puede decir, oye, me debes la diferencia de impuestos entre lo que estuviste pagando por la facilidad que tenías como SAS contra lo que me debiste haber pagado ya como persona moral, sociedad anónima o como te hayas a lo que te debiste haber transformado. Y ahí el socio, pues es responsable. Ahí no era con que pues, nada más... con mis acciones, ¿no? Ahí sí hay responsabilidad. Ahí sí entra el patrimonio personal. Ahí es ilimitado, ¿verdad? Es al administrador, ¿verdad? Sí. Si eres el administrador, ahí sí, porque, bueno, pues cometiste un fraude en perjuicio del SAT,
y este, respondes con tus bienes personales o como administrador que hizo algo indebido, ¿no? Uh-huh. Que ya está últimamente más de moda ese tipo de acusaciones, ¿no? Que pues ya están buscando ahora un responsable en las personas morales, que ya todo y está legislándose en ese sentido. Desafortunadamente ya es más fácil, este, inclusive con una presunción, simplemente hasta, puedes ir hasta a dar a la cara. Sí, ya ves que este año entraron cambios muy fuertes, este, donde inclusive los socios los hacen este, responsables por su parte de lo que se deba ante el fisco, este, en el tiempo que hayan sido socios. Entonces sí, ya están como que limitándonos en ese tipo de beneficios que se tenían. Pero bueno, en este caso vamos a pensar que se hacen las cosas bien, que se presenta el cambio en tiempo y no debemos de pasar a eso. Correcto. Porque sí, digo, y como bien lo comentas, hay un beneficio fiscal aquí, que de hecho no lo traigo en la presentación, pero lo comentaste muy acertadamente tú, este, que es el pagar los impuestos en base a un esquema de flujo de efectivo, ¿no? Sí. Este, a lo efectivamente cobrado. Un poquito más, ese beneficio, Guillermo, ¿cómo está? Sí, mira, lo que pasa es que las personas morales ya ves que pagan con un coeficiente de utilidad cuando se determina ese coeficiente de utilidad, que por lo general ya es al segundo ejercicio. En el primer ejercicio no tienes una referencia de cuántos son tus utilidades anuales. Entonces, ya cuando tienes el ejercicio completo, tú calculas un coeficiente de utilidad y dices, ah, pues la utilidad en esta empresa fue el 10%. Por lo tanto, el siguiente ejercicio, de lo que tú factures, aunque no lo cobres, tú vas a determinar el 10% como una utilidad y sobre esa le vas a aplicar el 30% para el pago provisional. Entonces, hay empresas, sobre todo las que tienen mucho crédito porque le venden, por ejemplo, a la maquiladora, que en el momento de facturar, ese mes que emitieron la factura, ellos ya generaron un pago provisional de ISR cuando ni siquiera han cobrado el ingreso. Entonces, a una empresa, por ejemplo, un emprendedor que le va a surtir algo a la maquiladora, pues este le quedaría muy bien porque su ingreso lo va a acumular para motivos fiscales hasta que lo cobre, como lo hacemos las personas físicas. Entonces, si yo facturo y me pagan en 90 días, pues no hay problema, porque hasta que me paguen, voy a ver si tengo que pagar, porque aparte ahí entran los ingresos menos los gastos que tuve y sobre mi utilidad de flujo de efectivo que tuve, sobre eso voy a pagar el impuesto, que en este caso es el 30%. En las personas físicas, pues aplicamos la tabla y puede ser menos o puede ser más. Pero lo pagas sobre lo que realmente entró y salió de dinero. Y en la persona moral, no. En la persona moral, el pago provisional lo haces sobre lo que facturas, independientemente si lo cobras o no lo cobras. Entonces, hay empresas, cuando tienen facturaciones muy altas, este, o periodos de crédito muy largos, pues que sí les pone una descapitalizada muy fuerte porque tienes claro. Que pagar impuestos sobre algo que todavía no cobras. Sí, no, es una manera pues muy, muy sencilla y muy simple, ¿no? De llevar la contabilidad y de pagar impuestos. No te metes en tanta bronca y además, este, pues no traes ese coeficiente tan alto. Es hasta que no caiga la lana, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una ventaja que podemos ver en este régimen fiscalmente hablando, ¿verdad? De ese tipo de, pues que pagas sobre lo que, como el IVA, como cuando efectivamente lo cobras, lo vas a pagar, ¿no? Entonces, pues eso es bueno. Perfecto. Muy bien. Este, pues, efectivamente, entonces, ¿cuáles son también los riesgos o desventajas que pudiera tener una SAS? Este, bueno, decíamos, por un lado, que había ventajas bancarias porque los bancos no están cobrando muy altas comisiones o manejos de cuenta, pero también hay algunos bancos que todavía no las conocen bien, o algunos funcionarios más bien, ejecutivos, que todavía no saben qué es eso, qué son las sociedades por acciones simplificadas, y también algunas dependencias o algunas empresas también que llegan, oye, pues esta es mi escritura constitutiva, oye, no, yo quiero ver dónde está el nombre del notario y dónde están los datos. Es más, quiero verla en hojas oficio a veces, ¿no? Y estas son en hoja carta. Entonces, hasta desde ahí, físicamente, visualmente, ya dice, pues, ¿qué es esto, no? Pero bueno, entonces esa sería hoy por hoy todavía una desventaja. Y eso estamos tratando de hacer con este tipo de sesiones, con este tipo de transmisiones, informarle a los ciudadanos, a los emprendedores, sobre todo, y a los empresarios chicos que esta es una sociedad que existe y que es factible. Oye, y para el comercio
exterior, puedes importar, puedes exportar, no hay ninguna limitante. No hay ninguna limitante, completamente todo. Puedes inclusive obtener un programa IMEX, si quieres. Digo, siempre y cuando tus ventas no superen los 5 millones. Que una persona física pues no puede darse alta como una importadora, por ejemplo. Tienes que ser persona moral, entonces aquí entra este beneficio, ¿no? También. O sea, no es mucho el volumen, pero necesitas traer materia prima o el producto que vendes. Necesitas importarlo, pues esta es una ventaja también. Correcto, muy acertado. También lo platicábamos también ya ahorita en el primer segmento, ¿no? Como el beneficio es que con mi pura fiel rápidamente puedo constituir una sociedad, bueno, pues no hay una corroboración de esa identidad por parte de la plataforma donde me pida más filtros, nada más que la fiel. Entonces, si alguien tiene mi fiel, pues puede abrir una empresa en mi nombre, ¿no? Es una de las desventajas. Exacto. Y no hay forma de que diga, oye, no, es que se la di a mi contador y mi contador se la dio a su primo y él constituyó. Pues bueno, pues problema, ¿verdad? Al final de cuentas es tu responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas. Entonces hay que entender aquí que la fiel es una información muy, muy importante que cada vez debemos de cuidar más, porque además también cada vez se utiliza más para todo. Ahora ya nos piden la fiel para cualquier trámite, ¿no? Para muchos trámites, sí. También carece de un blindaje contra la comisión de delitos. En estos temas de la Ley Federal de la Prevención de Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocido como la Ley de Lavado de Dinero, hay muchas restricciones ya también para este tipo de operaciones o para las operaciones que hace una sociedad. Y si no tengo mucho cuidado con quién constituyó la sociedad, de dónde viene la persona, etcétera, pues pudiera también caer en ese supuesto. Y luego, también se presta mucho para la creación de empresas fantasmas, ¿verdad? Porque así como antes se utilizaban prestanombres, o se siguen utilizando prestanombres, empleados o gente para crear sociedades y ponerlos de socios en sociedades donde realmente no son, pues aquí también, si agarro una persona, le saco su fiel y luego la utilizo para crear una sociedad, pues puede ser fácilmente una sociedad fantasma. Oye, y ahí es más fácil de que ni siquiera esa persona se dé cuenta, porque como estás facturando con el nombre de la persona moral, pues no es como la persona física que ves ahí a Pedro López y, ay, Pedro, ¿qué onda? Ese soy yo. Aquí puedes hasta tú mismo ser cliente de la empresa y ni cuenta darte. Sí, hombre, desafortunadamente sí, ¿verdad? Habrá quien lo pudiera ver esto como una oportunidad, una ventaja, pero la verdad es que pues es... Sí, es una desventaja. Una desventaja, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Porque esas empresas que más temprano que tarde ahora son detectadas, el problema es que todas las operaciones que realizaron con sus clientes pues se van a cancelar. Entonces, pudiste tú haber tenido operaciones reales, que no fueron operaciones fantasmas, y pues te van a pegar. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de a quién, o sea, a quién le compras, estar cuidando lo que ahora debemos de cuidar de los EMOS y de los EFOS y de todos esos tipos de personajes y apodos que le pone el SAT, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, pues como todo, ¿no? La facilidad, por un lado, las ventajas por un lado, y bueno, pues también es importante conocer estas desventajas y que la gente esté consciente de que existen y tratar de evitarlas al máximo. De eso se trata. Ahí es donde interviene precisamente una asesoría jurídica profesional, una asesoría contable. Que de eso quiero hablar ahorita ya en el último corte. Ya dimos la información de manera general, de quién es, cómo y qué, pero ahorita vamos al corte y regresando, que nos des tu experiencia práctica de a quiénes, qué tipo de negocios se los has ofrecido o lo han aprovechado ya, para ver de quienes nos están escuchando por cómo poder entrar a esto. Vamos a un corte, ahorita vemos ese último tema. Correcto. Ok. Que como dices, ¿verdad? O sea, sí falta mucha difusión, porque pues tiene 3 años esto ya oficialmente... En el 17, ¿no? Se publicó en el 16, pero empezó en el 17. Sí, se publicó en el 16, pero realmente todavía inclusive las mismas dependencias, no sabían ni por dónde. A mí me tocó, fue precisamente parte, cuando yo estaba en la Secretaría de Economía como subdelegado, cuando se empezó apenas a,
armar el esquema de estas sociedades y nos estaban pidiendo información y todo, pero se tardó mucho el portal en funcionar y en darle la difusión adecuada. Digo, tan es así que ya lo comentamos ya ahorita, ¿no? O sea, todavía hoy por hoy hay dependencias, hay bancos, hay gente, empresas que no sabe de eso. Contadores. Te soy sincero, ¿eh? Por ejemplo, nosotros cuando yo no tenía ningún cliente de este tipo y de repente llega un cliente nuevo y ya cuando, ah, caray, este está en SAS y luego ya que veo sus obligaciones fiscales y en la torre y, ah, ok, y estaba empezando, ¿eh? Nada más que él creó la nueva empresa, él tenía otra empresa, tuvo broncas, crearon esta empresa y en ese momento me buscó a mí para que le ayudara con la parte contable y pues yo no conocía el negocio, sino que llega la primera facturación del primer mes y le digo, ah, caray, creo que ya no cabes aquí. Sin embargo, las reglas dicen que no te puedes salir hasta el siguiente ejercicio. O sea, no te puedes salir, porque, por ejemplo, como RIF, en el momento en que tú excedes el acumulado del año, porque ya ves que en el régimen de incorporación fiscal son 2,000,000 al año, uh-huh. Y en el momento que excedes te debes de salir, te debes de cambiar. Aquí no. Entonces, aquí tuvimos que esperar que se cerrara el año y poder hacer el cambio. Ya estamos de nuevo en el aire, al aire en el 1300 AM en Radio Mexicana y en el portal del Solo Negocios aquí de CONAFI. Estamos con Juan Muñoz de Prolegal Corporativo y estamos viendo ya como resumen en este último segmento los beneficios de crear una sociedad por acciones simplificadas, la SAS, que todavía es desconocida para muchos, dirían para propios extraños. Todavía muchos, sin embargo, tiene sus beneficios como todo, pero yo creo que aquí lo principal es la asesoría que se tenga para ver si realmente me conviene entrar así como una SAS. Hoy precisamente tuve la llamada de una persona que me recomendó, Luis Deras me lo mandó, que esa persona quiere poner un pequeño negocio y trae mercancía que mandó a pedir a China el equipo. No lo va a vender, es el equipo que va a usar para trabajar, pero pues apenas está ahorita viendo cómo se va a dar de alta, ¿no? Y le digo, pues bueno, ¿cuántas van a ser tus ventas estimadas? A lo mejor cabes en una SAS por la rapidez con la que te vas a poder. Porque inclusive yo creo que esto va a ser más rápido que irme a registrar como persona física, ¿no? O para hacer algunos cambios y demás. Entonces, sí. Tenemos que conocer el negocio. Le digo, ya sabes cuál va a ser tu flujo efectivo, cuáles son tus ventas estimadas, tus gastos, cuánto... me dice, pues es que sí planeo tener varios negocios en los próximos, a ver, ahorita, ya sabes. Entonces yo creo que esa asesoría es la que a veces hace que no se tomen o no se registren las empresas donde debe ser. Lo mismo pasa con una SA, ¿no? Que van con el notario y a veces el notario, pues, él está metido en hacer las actas y todo y no sabe de tu negocio nada, una proyección financiera de lo que estás haciendo o algo. Y pues él te dice, esto es lo que te conviene, pero sin conocer la parte del proyecto que traes como emprendedor. Y aquí, por ejemplo, un despacho como el tuyo, que se dedica inclusive, pues decías ahorita en un principio, a buscar fondos. Para buscar fondos necesitas conocer ahora sí que a fondo el negocio, ¿no? Para ver qué va a ser mejor. Para ver cuáles son sus necesidades financieras, si necesita dinero, si necesita un préstamo, si necesita aplicar algún programa de gobierno, o si necesita buscar un socio, o si le buscamos, porque también eso hacemos, también buscamos. A veces es la mejor opción, aunque luego como mexicanos somos muy reticentes a que alguien se meta en mi negocio, ¿no? Pero pues es una inyección de capital, ¿y qué prefieres? ¿Ganar el 100% de poquito o el 50% de mucho, no? Exacto, pero además, precisamente también, como estas sociedades, este esquema de una sociedad te permite más fácilmente que entre un socio y que se limite a ciertas cosas y establecerle, mira, tú eres socio capitalista, no te vas a meter en la operación, yo soy el administrador, yo tomo todas las decisiones y tú, aquí está tu capital, aquí está representado con estas acciones. Y en lugar de andar haciendo otro tipo de contratos, que luego es más complicado hacerlos cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es parte de la asesoría que comentas. ¿A quién se la recomendarías así de entrada, por ejemplo? Pues mira, yo se la recomendaría a los emprendedores, primero que todo. O sea, aquellos jóvenes, adultos o señoras, mujeres, hombres, etcétera, que estén iniciando un negocio y que quieran darle la formalidad que requiere un negocio.
si yo quiero poner un carrito de hot dogs y vender allá afuera de mi casa nomás a mis vecinos, bueno, pues a lo mejor no, ¿verdad? Pero si yo ya quiero poner un carrito de hot dogs y tengo la idea de poner 4 o 5 y le quiero dar un nombre y estoy diseñando un logotipo, y después voy a buscar registrar mi marca y estoy visualizando un negocio a futuro grande, ¿verdad? Y no nomás más formal, sino que tenga más ingresos, que valga más, que me dé una mayor ganancia, se requiere de una estructura. Si lo hago yo como persona física y luego el contrato de renta lo tengo a nombre de mi mamá, porque yo no estaba dado de alta, no tenía cuenta de banco, y luego a nombre de mi hermana hice un contrato con un cliente y el otro lo tengo yo. Entonces empieza la informalidad y la irregularidad en la operación de un negocio, y eso no le permite crecer a los negocios. Y aquí en Juárez, por ser frontera, tú lo sabes, hay infinidad de negocios que están así como lo platicamos, de manera informal. Uno de oportunidades, ¿no? Sí, que se van desarrollando sobre la marcha y que no buscan esta formalidad, y que a la hora que la quieren o que la necesitan, no tienen la estructura, y entonces se quedan sin crecer, o se quedan sin el negocio, o se quedan sin el préstamo, o se quedan sin la inversión. Entonces, volviendo a la pregunta, lo recomendaría para los emprendedores de la edad que sea, que están empezando un negocio, pero que tienen la visión de tener un negocio mediano o grande a futuro. Aquí cabe muy bien aquel refrán de que cuentas claras, amistades largas, ¿no? Yo creo, ¿cuántas veces no hemos hecho un pequeño negocio con un amigo o alguien familiar, un amigo? Vamos a poner un car wash, vamos a poner, ahorita en esta época de crisis, entre los dos vamos a poner el de los hot dogs, o vamos a vender algo, y empezamos a trabajar así nada más, sin las reglas claras, sin las cosas por escrito. Y a veces hasta las amistades perdemos. Entonces yo creo que aquí cae muy bien este tipo de sociedad, porque rápidamente podemos, como dices tú, buscar un contrato, asesorarnos nada más a que nos ayuden a determinar nuestro contrato. Va a quedar por escrito quién aportó qué, va a quedar por escrito cómo va a retirar las utilidades cada uno. Me imagino, tú que ya las hiciste, que por escrito puede quedar si vamos a poder recibir un honorario por lo que nosotros trabajemos ahí, un sueldo, porque pues también yo voy a trabajar para la empresa quizás. Entonces todo eso lo vas a poner por escrito. Y el día de mañana, si uno de los dos se quiere retirar, pues sabe que, ¿sabes?, te vendo mis acciones, o te las compro, o se las vendo a un tercero, pero las cosas están ahí, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me han dicho, es que estamos haciendo un negocio entre mi hermano y yo, pero ¿quién se va a dar de alta? Entonces ahí viene la copropiedad y todo eso, que es más rollo, ¿no? Las famosas AMP, ¿no? Las asociaciones en participación, o sea, otros esquemas más complicados. Este es un esquema muy sencillo, muy simple, y como bien dices tú, te da una certeza legal, formal, de acuerdos de qué es lo que vas a hacer. Eso por un lado, a esa gente también se la recomiendo, como decías tú, aquellos amigos, familiares que quieren juntarse a poner un negocio, qué mejor que dejarlo claro, dejarlo bien establecido, legalmente constituido, y no se diga con los beneficios fiscales y legales que ya vimos, ¿no? Otra parte, aquella persona que está desarrollando un negocio y que está buscando o que va a buscar, tiene pensado buscar socios capitalistas. Si yo tengo una SAS, es mucho más fácil para un socio inversionista, nosotros de nuestro despacho, que también hacemos inversiones en sociedades o en negocios, para mí es mucho más fácil llegar y decirle, véndeme tantas acciones, y lo hacemos en media hora, la inversión. Ajá. Pero si es persona física, híjole, pues bueno, ahora vamos a hacer un contrato, o vamos a constituir apenas una sociedad para poderte invertir. Entonces, esta sociedad también es una estructura muy, muy viable para aquel emprendedor que en algún momento va a recibir inyección de capital, ya sea de un particular o también para tramitar un préstamo de algún banco para capital, ¿verdad? Entonces, sí, a esas personas también se las estaríamos recomendando. Y por supuesto, pues ya si creces lo suficiente, bueno, ya tienes la base, tienes estatutos, tienes todo, que ya nada más los pasas a la siguiente tipo de sociedad que sea el más adecuado, pero ya no partes de cero. Exacto. Ya tienes un nombre registrado,
ya tienes las acciones como están, ya tienes, o sea, más de la mitad del trabajo recorrido legalmente para constituirte como persona moral. Lo único que cambia es prácticamente el tipo de sociedad que vas a hacer ahora, ¿no? Sí, y últimamente, inclusive, vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo de una persona que asesoramos hace poco. Esta persona en su casa tenía una bodega, había trabajado carpintería, etcétera. De repente un conocido de él, de una maquila, le dice, oye, necesitamos alguien que nos haga 200 pallets, pues yo me los aviento, va y compra material, compra, y se pone él y su cuñado a fabricar pallets, y luego invitan a otras dos personas y los contratan y empiezan a fabricar esos 200 pallets, y luego decía, el contrato lo tuvo que hacer a nombre de la mamá porque creo que él no estaba dado de alta en el SAT. La cuenta de banco la tuvo que abrir a nombre de la hermana porque la mamá no tenía no sé qué para abrir la cuenta. Entonces, ya involucró ahí a no sé cuántas personas y de repente llega la maquiladora y le dice, oye, me vendes 200 pallets al mes, ahora quiero 1,000. Ajá. Ah, híjole, pues espérame, necesito pues dinero, un socio o ir al banco y no tenía la estructura necesaria para crecer. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Bueno, pues se quedó sin el negocio, ¿verdad? Se quedó como el pequeño restaurante que empieza a crecer y ya después ni el pequeño quedó ni el grande porque todo no creció con la estructura que necesitaba. Sin pan y las gallinas por no empezar con una estructura. En aquel entonces, es que es muy cara, no tenía los 15,000 pesos que me cuesta una sociedad. Bueno, aquí está esta opción para empezar sin gastar un solo centavo, pero con una estructura con la cual estás apostando que tu negocio, cuando necesite dar el brinco o cuando necesite crecer, ya va a tener la estructura necesaria para hacerlo. Yo creo que aquí las universidades son las que también van a tener que promover mucho este tipo de sociedad, porque precisamente en ese ambiente, en las universidades, donde les encargan un proyecto, que vayan visualizando el emprendedurismo, que ahora le llaman a los estudiantes, pues es una vez, ¿sabes qué? Mira, esto se ve viable, si ya se juntaron como equipo a hacer el proyecto y lo quieren echar a volar, pues luego creo que los pueden encarrilar a crear desde un principio este tipo de acción. Porque si no, igual, no falta el abusado del grupo que se da de alta él en Hacienda y al último se queda con todo el negocio. Exacto. Y sí, ya los otros... En las ferias de emprendedores, yo voy mucho a ferias de emprendedores, muy seguido porque estamos en ese giro de ver qué negocios hay y invertimos en proyectos. Entonces, siempre les digo yo ahí, oigan, ustedes lo van a seguir el negocio, no nomás como trabajo para cumplir con la clase, con la materia, no, vamos a seguir con el negocio. Ah, bueno, pues ahí está la Sociedad por Acciones Simplificadas, gratuita, rápida, con beneficios fiscales, con beneficios de sí, porque si no, ese abusado que dijo, yo me aviento, yo me doy de alta, pues el equipo se empezó a comprar a su nombre, la cuenta de banco está a su nombre, los clientes le pagan a él, pues llega un momento que les dice, gracias por participar y pues este negocio es mío, ¿no? Entonces le da seguridad a todos sus compañeros, ¿verdad? Sí, no, y te digo, y es un muy buen paso, es un muy buen primer paso para un negocio exitoso, el estar bien constituido. Y qué mejor si ya tienes la facilidad de hacerlo gratuito, rápido, forma eficiente, legal, etcétera. Oye, Ya mero nos vamos, pero creo que también otro beneficio va a ser ahora para los que están vendiendo en línea, que como personas físicas sus retenciones que les están haciendo del IVA y del ISR. Y entonces es una manera ahora como persona moral, ya no tocamos ese punto donde pues, en algunos casos ya no hay retenciones por ser persona moral, por ser empresa. Entonces también yo creo que ahora va a haber un boom en cuanto a todas esas personas que tienen algunos años vendiendo en las plataformas digitales, pues sí, que está bien que los regulen, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, ellos vendían por ahí, a nadie le reportaba nada, y ahora van a tener que, pero entonces, o te retienen todo, que es bastante, o te vas como una persona moral para que disminuyan esas retenciones, o en algunos casos no existan, y pero vas a tener que declarar, ¿no? O ministres, al final de año administres.
Pero totalmente de acuerdo, Guillermo, muy, muy buena observación. O sea, para ese área de la economía, que son todos los negocios que ahora dieron su giro, a lo mejor que se fueron ahora a la venta por internet o por redes sociales, por la pandemia. Bueno, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Juan, que esto fue así rápido. Te contacté en días pasados por el artículo que sacaste. Aquí estamos a la orden. Cuando tengas algún tema que quieras que publiquemos, con gusto me dices y agendamos aquí para el programa. Gracias. Igual, muchas gracias. Cuantas veces nos inviten, aquí estaremos dando lata. Aunque lo tenemos que hacer ahora por este día, ya después lo haremos otra vez en la cabina. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Recuerden que esto no es nada personal, son solo negocios. Hasta el próximo lunes. Pues listo, gracias. Gracias.